otra vez viene, ¿no? A ver, con esta carga de torque viene Cejas hasta el fondo de la cancha, lo presiona Emiliano García, no se la pueden sacar. La pelota le quedó a Teute, el lindo centro, sale mal Lentinelli. ¿Qué pasa? ¿Es contagioso esto? Con los arqueros Curosiá, que sale el diablo. Este que no tiene referencia de arco con las condiciones de Lentinelli. El sol que le pega de frente lo debe estar complicando, de costado. Ya, nosotros, ¿a mí no me complica? Nosotros seguro, pero tenés que joder, tenés que seguir, Folián. Hay córner, que desde la derecha tiene que hacer con pierna izquierda el conjunto de Torque. Sí, se había traído la sombrilla. Sí, claro, está especial para eso. Va a levantar Lucas Rodríguez, llega nomás el pase hacia atrás para Pisichilo. Desde un costado y con más ángulo viene centro, cabezazo. ¡Gol, Arizmendi! ¡Gol de Torque! Gol de Torque, el Mama Arizmendi, atrás en lo suyo, uno de los mejores. Adelante, cabeceando esta nueva versión del 2021 de Arizmendi, goleador. Fue a buscar el cabezazo, gran cabeceador, el mejor de todo Torque. Metió un cabezazo abierto, se le iba alejando a Lentinelli, que se estiró, pero no pudo llegar. Quedará en la foto de ese cabezazo impecable del Mama Diego Arizmendi, exactamente a los 26 minutos. Aquí en Belvedere gana la visita. Gana Torque, 1-0. Un par de centros al área. En el primero Lentinelli, que se desacomoda. No sabe dónde tiene el arco de referencia. Y tiene que venir un zaguero para tirar la pelota al córner. De ese córner, la pelota al medio. Quedan parados los zagueros de Liverpool. Pierden la referencia y aparece Arizmendi por encima de todo. No cabecea muy bien, pero la coloca bien. Y eso permite que Torque se ponga en ventaja. En un partido donde Liverpool tuvo dos oportunidades de gol con Fernández y Martínez y las perdió increíblemente. Ahora aparece en la primera llegada profunda el equipo de Torque y define Arizmendi por arriba. Está ganando ahora el Torque 1-0. Habrá que ver la reacción de Liverpool cuál es. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para que se... Llegó el gol del Bama Arizmendi. Es bravo la cosa con los árbitros. Decir este es el mejor o este anda bien. Con los dos estilos, como decís vos, Nelson, siempre. El de arbitrar afuera y el de arbitrar adentro. Hay tiro libre para Liverpool. Siguen conversando Federico Martínez y Martirena, Gastón Martirena, que posee un remate muy potente. Hay cuatro elementos en la barrera que le cubre el parante derecho el arquero Guruciaga. Está ganando Torque 1-0, busca el empate Liverpool. Federico Martínez para colgarlo del ángulo. Y si le tira el paro el golero, ¡tiro Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Federico Martínez, un tiro libre fantástico. La pelota se elevó y bajó con la justa medida. Se le metió en el ángulo, arriba contra el palo, al arquero Guruciaga, que voló, pero no podía llegar. Federico Martínez, el goleador, a los 5 minutos, le da la alegría grandota al hincha de Liverpool, que estaba mirando desconfiado el trámite del juego. Lo empató Federico Martínez, el goleador de la cuchilla. ¡Golazo para Liverpool! ¡Estamos 1-1! Ya lo utilizaste el adjetivo, pero lo reitero. ¡Golazo! Guruciaga le regaló todo el palo. Cuando se dio cuenta que se la metía ahí, se corrió un poquito. No llegó nunca. ¿Cómo regaló ese palo confiado en la barrera? ¡Qué bien que le pegó Martínez! Había tenido dos posibilidades en el primer tiempo. No las había podido concretar. Realmente un gol para ver durante varios días. Empata Liverpool, empieza otro partido, hace 2 minutos. Se había perdido el segundo gol el equipo de Torque. Ahora lo emparejó Liverpool, vamos a ver qué sale. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. Bueno, ataca Liverpool, momento. Bueno, se mantiene el 1-1, prueba el técnico Cuello con dos variantes. Se va de la cancha. Darío Pereira, te dije hace un rato que me parecía que iba a ser primer cambio, y el otro Juan Bautista Ceja. Están Catarocci y el Pepe Álvarez, que va a ser un patrullero allá por la izquierda. Cuidado, es un punterito izquierdo peligrosísimo. Lofreda, que anda, manda la personal, pero se apoya mal en el último toque. Ya estoy con Liverpool. Ataca y lleva al ataque Martirena, ese balón lo sacó muy bien. Lo sacó muy bien Álvarez, que acaba de ingresar, el zurdo. Va trepando el chileno Allende, dejando de taquito el balón. Lucha por esa pelota el jugador Guerrero. La tocó con la mano Guerrero. Escapó Guerrero, la tocó con la mano. El gol de Torque. Le salió Lentinelli. ¡Gol! ¡Gol!
Torque. Guerrero, el chiquitito Guerrero. A él poco le importó que Férez se comiera la mano. Para mí la llevó con la mano. Levantaban el brazo en protesta algunos jugadores de Liverpool. Ahora es un racismo humano en el festejo. El gol del número 9, Sebastián Guerrero. Anota, amigos, en los 27 minutos el segundo gol para Torque, que le gana Liverpool 2-1. De todas maneras, hay un error importante de Liverpool, que recupera la pelota con Viera, que la pierde en terreno de Torque. Algún toque que no tiene consistencia, y allá Martinena que pierde en la carrera con Guerrero. Yo no vi esa mano, te lo digo sinceramente, mi querido Fernando, pero no dudo lo que tú dices. Le gana en velocidad para mí Guerrero, bien, le gana la cuerda, le gana por adentro, queda parado Martinena. Cuando sale Lentinelli, tiene un primer toque, buena tapada, pero queda tirado y aparece el remate para el tanto del equipo de Torque. Cuando Liverpool había empatado, cuando debía mejorar su rendimiento, y en definitiva no lo logra, Torque, que llegó dos veces y hizo dos goles. Es así, llegó dos veces y hizo dos goles. Arismendi, en el primer tiempo de cabeza, y ahora este, al marco, a los tres palos, dos veces. Dos goles. Bueno, el partido está cerca del cierre. Vuelve arriba la visita a ganar. Liverpool tendrá que tirarse con todo arriba, más que con fútbol, con todo. Bueno, voy a ir. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Bueno, le está haciendo tiempo, le está tomando el pelo a la gente de Liverpool y a él, a Férez. Este córner que se demora una barbaridad. Llegará el tiro de esquina desde el costado izquierdo. Lo va a levantar Lucas Rodríguez. Muy abierto, despeja la saga de Liverpool. La pelota queda en la mitad de la cancha. La vuelve a ganar con Milesi. Este toca hacia atrás para el arquero Gurosiaga. Va a salir con el pie. Le marcan y le presionan dos jugadores de Liverpool. Gurosiaga tira frontal. La baja la Freda, que fue un titán, pero a la hora de marcar lo superaron. Escapó Pichichiro, la mete para Lucas, lo liquida. Al medio está gol. ¡Gol, Álvarez! ¡Gol de Torque! El Pepe José Álvarez, que entró hace minutos. Era cuestión de que la empujara cualquiera. Tocando en ataque, en defensa, en el medio campo, son incomparables. Señores, pase al medio. No fue egoísta su compañero. Y lo dejó al Pepe para empujarla. Ahora sí, Tamanana, 48 minutos se cumplen de los 49. Golea Torque 3-1 en la cuchilla. Jugada rápida de ofensiva, con mucha velocidad, con falla en la contención de Liverpool, como se produjo en muchos aspectos, en muchos pasajes del partido. El centro atrás y Álvarez, que venía por el medio, titular en este equipo, que hoy no lo fue, para anotar arriba del arco el tercer tanto. Cuando Liverpool hacía el gasto, cuando Liverpool trataba de recomponerse de ese 1-2 que le había provocado el equipo visitante en la jornada, sin orden, con muchos hombres en el área de enfrente, hasta 5 caen en el área de Torque, pero sin ninguna transparencia, ni ninguna, diría yo, claridad. Bueno, apareció este contragolpe, esta jugada rápida, y Rodríguez la pone arriba para cerrar el partido. Efectividad terrible la de Torque, ¿eh? Debe haber llegado 3 veces al marco, hizo 3 goles. Los 3 goles que convirtió esta mañana. Para Liverpool, un momento muy difícil, ¿eh? El equipo no consigue resultados, está muy difícil, ¿eh? Habitab, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Bueno.